Hello, perdónenme. I got another class before you and I didn't get realized. Good evening, everyone. Good evening. Miren, discúlpenme de verdad. Buenas noches, ¿verdad? Todo good evening, mejor dicho. Perdónenme. I didn't get realized about the time. Yo no me había dado cuenta del tiempo. I got another class prior to you. Tengo una pequeña clase antes de ustedes. Y honestly, I didn't know that it was 9:02. Y no me había fijado que eran las 9:02. I'm sorry, right? So let's continue. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntame. How was your day? Was good? Was fine? Again. Yeah, was hot. Good. I didn't feel hot today, right? Very hot. It's been raining a lot here. Okay, so I'm glad that you are here. We are about to finish. Ya casi terminamos, which is something really good, right? Es algo bastante bueno que podemos nosotros decir que estamos bien en esa parte. Y antes de comenzar, me gustaría pues darles unos pequeños consejos, adelantos, ¿verdad? Con respecto a lo que es el curso. Finalizamos el día martes 17 de agosto, ¿verdad? Ese día terminamos. El día lunes nosotros vamos a estar viendo el examen final y el martes va a ser más que todo para recap de cualquier contenido que haya quedado alguna duda o pregunta, ¿verdad? ¿Qué más? Con respecto a sus diplomas, si alguien no ha generado el diploma, genérelo y doble confirme de nuevo la fecha, ¿verdad? Con lo que es la fecha de... La fecha me refiero al año, ¿verdad? Lo que es el año, para ver en este caso si está correcto o no. No falten a sus videoconferencias, ¿verdad? Durante todos sus módulos. It's true, we don't take attendance. Es verdad, no tomamos asistencia, but doesn't mean that they are not paying attention to it, ¿verdad? En el caso de esto, el hecho que pues, no tengamos una asistencia formal no significa que no haya alguien que esté encargado de revisar las videoconferencias con respecto a asistencia. Entonces, es parte del compromiso que usted ha adquirido con usted, ¿verdad? No con INSAFOR, no con inglés corporativo, es con usted, con su aprendizaje, cuando usted dijo, sí, pues yo quiero la beca y yo quiero esto, ¿verdad? Aprovechenla al máximo, siempre, y con respecto al siguiente módulo, cuando terminemos el día miércoles, ¿verdad? Ustedes van a tener ese, por decirlo así, libre del miércoles en adelante hasta que su notificación vuelva a llegar. ¿Cómo va a llegar la notificación? Por medio de correo electrónico, como llegó la primera, ¿verdad? Con todos los pormenores del grupo. En este caso solamente sería eso, ¿verdad? Con la plataforma virtual, si hay alguien, yo sé que no, porque pues he estado monitoreando un poco ahí su progreso. Si hay alguien que no ha llegado todavía al 80%, por favor, tenga la plataforma al 80% antes del 17. Y si es hasta el 17, que sea antes de medianoche, ¿verdad? También administrativo, ¿verdad? Proveedores, les monitorean su progreso, ¿verdad? Habla muy bien de usted que trabaje síncrono o que vaya a tiempo con su plataforma, ¿verdad? Pequeños detalles hacen la gran diferencia en ver la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que, pues, solamente eso. No sé si ustedes tienen alguna duda, comentario con respecto a plataforma virtual o cualquier otro proceso. Ustedes me dicen, si no, comenzamos. Coach, respecto a los diplomas que iban a solucionar ese problemita, ¿cómo, cuándo sería? Hasta donde yo sé, ellos ya está, ya está, ya debería de estar. Podría volver usted a, se vuelve a solicitar o a reimprimir, por decirlo así, y ya debería de tener 2021, ¿verdad? En lugar de 18 o 19. Si a usted no le aparece así, por favor escríbame al mensaje directo y yo lo voy a mandar administrativo mañana, temprano. Gracias, coach. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ¿de qué están hablando, teacher? Disculpe.
Ah, buenas noches, Ricardo. No se preocupe. Estábamos hablando acerca de lo que es plataforma virtual y la finalización del... Buenas noches, Juan. Estamos hablando de la finalización del módulo, ¿verdad? Que el módulo termina el martes 17 de agosto. Ese es el día de la finalización del módulo, ¿verdad? Y de que es necesario que ustedes se conecten también a sus plataforma, a lo que son las videoconferencias, puesto que yo sé que no pasamos lista, pero pues el hecho que no hay una lista formal o que yo no les pase lista, no significa que hay personas que sí están encargadas de ver quiénes se conectan y quiénes no, ¿verdad? De los que están inscritos. Entonces, las videoconferencias son para que ustedes despejen dudas con respecto al aprendizaje, que esto es un poquito más autodidáctico, pero sí es necesario que se conecten. De eso estábamos hablando, Ricardo. Bueno, gracias. You're welcome. I got two Ricardos. Tengo dos Ricardos, ¿verdad? And the same last name, Hernandez, right? Y el mismo last name, all right? There we go. Awesome. So, any other questions? Oh? What? Coincidence. Yes, a big coincidence, Lord. Huh? That's wonderful. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No? Teacher, yo tengo una duda. Los certificados al imprimirlos dicen que termina el 30 de agosto, ¿está bien la fecha? Sí, con respecto al certificado, ¿verdad? Que dice que termina el 30 de agosto, usted no se preocupe, siempre van a aparecer así, van a aparecer como que han empezado en una fecha y van a terminar en otra, pero eso es cuestión de proveedor, que ellos son los que cuadran las fechas. Lo importante es que el certificado a usted le diga que tenga su nombre completo y bien escrito, ¿verdad? Sobre todo que esté bien y que tenga el año tal cual sea, ¿verdad? Que es el 2021. Entonces, por la fecha de inicio y finalización, no se preocupen, eso no tiene ningún problema. Siempre le va a marcar las horas que usted estuvo o las horas del curso, ¿verdad? Que son 40. Entonces, en este caso, siempre le va a marcar el mismo tiempo. Pero el año es imperativo y que su nombre esté bien redactado, ¿verdad? Porque así identifican que sí es usted. Por esas fechas no se preocupen porque es una cuestión de proveedor que ellos tienen, según lo que nos explicaron. ¿Alguien más? ¿Estamos bien entonces? Muy bien. Entonces vamos a continuar. We are almost done with everything. Casi que terminamos con todo. So we studied a time yesterday. We stopped on the preposition of times, right? Terminamos las preposiciones de tiempo. Estudiamos el tiempo también, ¿verdad? Yep. All right. So let's go ahead and continue. Here we have something. This is it saying, is it a.m. or p.m., right? Estamos de mañana o de tarde o de noche. So here we have some of part of the vocabulary. This is vocabulary, to be honest with you, about the time whenever you are going to be referring to any specific time during the day. So we can say morning, right, starting from 7 a.m. up to 11 a.m. Early in the morning is like madrugada, right? So early in the morning can be from 1 a.m. up to 6 a.m. You can go ahead and do it like that. Then from 12 up to 1, we are going to say it like that, up to 1, we are going to have the noon or the midday. Right. And then after one, from 1 to, in this case, 4, right, you are going to have the afternoon. After 5, it is going to be from 2 to 5 afternoon. And from 6 up to you are going to sleep, it's going to be evening, right, if you want to do it like that. And then we are going to have the night when you go to sleep, right, night. And you can use at night, there's going to be 12 o'clock if you want to say that night, or you can say it's 12 a.m., or it's just simple, you can say midnight,
right? As well, in 12 p.m., you can say midday. ¿Qué dijimos en todo esto, verdad? Acá nos pregunta si es de mañana o de tarde. En el caso de la mañana, ¿verdad? Para nosotros decir madrugada, porque nosotros nos referimos a algo como la madrugada, usted puede decir early in the morning. El early in the morning puede ser, usted lo puede tomar desde la 1 hasta como pues las 5 de la mañana, ¿verdad? Si usted así lo desea. De las 6 de la, mañana hasta las 11 de la mañana, usted lo puede referir como morning time, ¿verdad? Como solamente morning. En el caso de las 12 del mediodía, usted puede decir noon. De las 12 a la 1 del mediodía, podría ser así. Noon. Y si va a ser solamente a las 12, usted puede decir midday, ¿verdad? Midday. Como nosotros tenemos acá la palabra midnight, usted va a decir en lugar de midnight, va a ser midday, ¿verdad? Solamente eso. En el caso de las 2 de la tarde, hasta como a las 5, si usted así lo desea, o hasta las 6 de la tarde, usted puede utilizar afternoon, ¿verdad? Que sería in the afternoon. Y si usted, usted desea, ¿verdad?, ir hasta como a las 8 de la noche a un lugar y usted va entrando, siempre va a ser el evening. ¿Por qué razón? Porque este evening es como la tarde-noche. El evening nosotros lo utilizamos cuando todavía no vamos a dormir, ¿verdad? Todavía no se va usted a descansar. Cuando usted utiliza night, ¿verdad? En el caso del night, estamos hablando del saludo good night, ¿verdad? En el caso del good night, usted lo va a utilizar cuando usted ya se vaya a descansar o se retire a su cuarto, ¿verdad? Para descansar. Entonces, ese es el good night. Luego tenemos las 12 de la noche, ¿verdad? O la medianoche, como lo dice acá, midnight. Usted se puede referir como midnight y si quiere decir que son las 12, usted tiene que decir at night, ¿verdad? Para que no se confunda que son las 12 del mediodía o la noon. Y si no, pues dice 12 a.m., puede decir las 12 de la mañana, ¿verdad? En el caso este. O la medianoche, por lo general es más reconocido como medianoche, ¿verdad? Es medianoche. ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a este vocabulario? Teacher, ¿por qué los demás sí pueden ir en in y solo la noche en at? Ah, porque en este caso la noche es un periodo de tiempo bastante específico, porque es el momento en que usted se puede ir a descansar, ¿verdad? En el caso de in the evening, cuando nosotros tenemos in the evening, usted va a ir a diferentes lugares todavía, ¿verdad? O se va a mover del lugar. Entonces, at night ya es algo bastante específico. Ya es una cosa que usted ya va a dormir. Es un momento bastante específico. En el caso del afternoon, todavía no lo tenemos específico, ¿verdad? Porque para mucha gente el afternoon también puede ser desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Podría ser. Mucha gente lo considera así, el afternoon. Y ellos el evening lo consideran desde las 9 para arriba. Y ya la noche para ellos es de las 11 en adelante, ¿verdad? Entonces, en la noche, tal cual la noche cuando usted ya va a dormir es un momento bastante específico. Por esa razón se ve el at ahí. Pero si fuera, digamos, que dijera, ¿y cuándo va a ser eso? Ah, en la noche. Se puede decir in the night. O siempre no. At night. At night. Siempre va a ser at night. Sí. Bueno, at night. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? Teacher. Pregunta tu comentario. Diga. Es que en el momento que explicó lo de evening... Así es. Evening. Es evening. Ajá. No le terminé de escuchar porque me está fallando la red. No hay problema. Lo repetimos. La evening, ¿verdad? Es la... You are welcome. Es la tarde-noche, ¿verdad? En este caso es la tarde-noche. Entonces, este evening se utiliza cuando usted no va a dormir todavía. Digamos que usted llega a una cena a las 8 de la noche, usted dice good evening. En lugar de decir good night, nosotros en español decimos buenas noches, ¿verdad? Eso es lo que decimos como saludo. Pero para el americano o el inglés no es así. Para ellos las buenas noches son cuando usted ya se va a acostar. Entonces ellos tienen este saludo que es good evening or in the evening, ¿verdad? Para cuando usted entra a algún lugar.
entre algún lugar y que, toda, que es de noche, ¿verdad? Que el tiempo reloj no marca que es de noche, pero usted no va a acostarse todavía a dormir, sino que llega a pasar un momento a ese lugar en específico o está en su casa, en la sala, ¿verdad? Y todavía no está descansando, ¿verdad? Durmiendo en este caso. Ah, ok. Gracias, teacher. You are welcome. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta. I am really hungry, right? Who would like to participate? Who would like to be Steve, I'm sorry, and who would like to be mom? Gracias, Rebecca. Gracias, Juan. Juan, you are going to be a Steve, and Rebecca is going to be mom. Go ahead. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muchas gracias. Muy buena participación. Applauses for both of you. Someone else that who would like to participate? ¿Hay alguien más a quien le gustaría participar? Yo tú. Thank you, Reina. Who would like to join you, Reina? Reina, right? Yes. Oh, no. Yes. Okay. Hi, mom. Okay. Oh, no, es Magdalena. Yo pensaba que era Reina, perdón. Confundo las caritas. Magdalena, ¿quién le gustaría unirse a Magdalena? Sí, usted, Reinita, sí. ¿O quién era? I'm sorry. Ricardo. Magdalena. Okay. Magdalena. Ok, entonces Magdalena y Ricardo, right? So, Steve is going to be Ricardo and Magdalena is going to be mom. Go ahead. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I'm getting hungry at 8. Muchas gracias, buen trabajo. Muchas gracias por la participación, lo hicieron muy bien. ¿Alguien más o estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen. Ok. Bueno, si no hay nadie más, veamos. Let's be careful with the pronunciation, right? Veamos un poco la pronunciación. But before that we go on the pronunciation, is there any question regarding to the vocabulary? ¿Hay alguna pregunta concerniente al vocabulario? ¿Preguntas concernientes al vocabulario? No, todo bien. Yo tengo una, teacher. Sí, todo bien. No, okay. Yo tengo una consulta. Dígame. En la última del diálogo dice pizza. Now I get it. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Now sería now. La de I get it. No sé. La G. Getting. Okay. Sí. Okay, gracias. Okay, bueno.
¿Alguien más? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Muy bien, si estamos bien hasta ahí, pues vamos a verificar entonces. Veamos. En el caso de lo que es esta palabra, ¿verdad? En lugar de tener una O, ustedes van a tener una now. 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 ¿Verdad? Now. Now. Gracias, Elizabeth, por hacérmelo saber. Now. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál era la otra? En las contracciones, ¿verdad? Tengamos un poco de cuidado porque no es am. Am. No es am, es I'm. I'm. I'm getting hungry, ¿verdad? I'm getting hungry. En el otro caso, bueno, veamos, it's 12 o'clock. De nueva cuenta, la contracción, ¿verdad? Si a usted se le dificulta un poco, pronúnciela toda completa. It is 12 o'clock. Pero si usted va a decir la contracción, recordemos decir todas las palabras. It's, 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 no es it, ¿verdad? Este es it's, it's, it's. 12, it's 2 o'clock in the morning. Y la otra es let's eat, ¿verdad? Entonces son dos cosas bastante diferentes. Tengamos bastante cuidado con lo que es las contracciones. Ahora bien, the questions, right? In the questions, let's remember that the WH questions has the stress in the WH word and then the pronunciation goes down. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? Right? Entonces acá tenemos lo que es estas palabras. Después de todo, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Me alegra mucho. Eso quiere decir que están practicando en su casa y eso es bueno. Entonces mantengan siempre la práctica, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Alguna otra duda o comentario concerniente a este diálogo? Ok. Ay, no me. No. No, ok. Permítame un segundo. Varios están teniendo problemas de conexión por las lluvias, si no estoy equivocada, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Veamos, tenemos acá. En el caso de lo que es la pronunciación. And here is what I've been saying to you this whole module, raising and falling intonation. There is one thing that is called stress and the other one is intonation, right? Está lo que llamamos el estrés o la mayor fuerza de voz en la palabra y la otra es la entonación, ¿verdad? ¿Qué es la entonación? La entonación es la manera en la que nosotros decimos la palabra. Porque les decía yo, practiquen emociones. Porque cuando usted está emocionado, ¿verdad? I'm really hungry, ¿verdad? Así, usted realmente estoy hambriento. Usted se le escucha en su entonación, ¿verdad? ¿Dónde hace usted el énfasis de lo que le está sucediendo? Entonces pasa lo mismo con las preguntas. Whenever you have a yes no question, they are characterized because you have a raising intonation. And the WH questions, you got a falling intonation. Like, for example, is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? And then we got another one. What is she doing? What is she doing? What is she doing? What are they doing? What are they doing? Entonces, si ponemos un poquito de atención, ¿verdad? Un oído más finito, se va a dar cuenta que cuando yo digo, what is she doing? Se va para abajo, ¿verdad? Un poquito de mi voz baja. Y si yo digo, is she getting up? Is she getting up? Si usted escucha, is she getting up? Se va hacia arriba, ¿verdad? Se va hacia arriba. Entonces, las yes no question, podemos decir que su mayor fuerza de voz va a estar en la última palabra y su entonación se va a subir. En las WH question vamos a decir que la mayor fuerza de voz va a estar en la palabra WH y su entonación va a decaer,
¿verdad? Se va a ir hacia abajo cuando ya termine su pregunta. Entonces, I'm gonna try this weekend, ¿verdad? Voy a intentar este fin de semana de encontrar un ejercicio, bueno, tal vez no un ejercicio, pero sí un audio que contenga diferentes pronunciaciones de ellas, o por lo menos dos de cada una, para que ustedes escuchen algo diferente. Pues el audio de esto no lo poseo, ¿verdad? No lo poseo y no lo he podido encontrar, puesto que en la página ya no está disponible, ¿verdad? Tal cual este. Así que les voy a conseguir otro que sea parecido y que ustedes lo puedan escuchar. So let's remember, just no questions, raising intonation, and WH question, falling intonation. Preguntas. No, teacher. Entonces, ¿verdad? Estamos bien hasta acá. Permítanme un segundo. Thank you very much. And here we have something about the WH questions with the present continuous. But this is something that we have already studied. Regálenme un segundito, perdón. Sorry for the interruption, guys, but the mosquitoes are not letting me just to talk, right? We got mosquitoes here and I was trying to do something with them. So we are going to continue on. These are the questions in the present continuous, WH questions. However, we have already studied them. ¿Verdad? En las preguntas con lo que es el presente continuo, nosotros pues estudiamos la WH question en su momento, pero no sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta antes de pasar a algo que quería hacer por una pregunta que me hicieron ayer, por la noche. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, ok. Veamos entonces, en este caso uno de sus compañeritos me hizo una pregunta ayer con respecto a estos ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a aprovechar de hacer un pequeño recap de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Your dad worked today. Here it says that we need to write the questions and the short answers. Muy bien, basados en el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Basados en ese conocimiento, ¿qué es lo que debería de ir primero? The verb be, me dice alguien. Primero debería ir el verbo. ¿Qué verbo vamos a utilizar acá? Dice your dad. Tu padre, tu papá. Work, work, work your dad today. Ok. Are you, me dice alguien. Fíjense que este your es un pronombre o es otra cosa. Is your. Your. ¿Cómo se llaman eso? Posesivo. Posesivo, ¿verdad? Entonces, is your, muy bien. Is your dad working today, muy bien. Is your dad working today, muy bien. Si yo le contesto que sí, pues aquí nos dicen que tenemos que decir que sí. ¿Cómo voy a decir? Yes, he is, ¿verdad? Y ahí termina nuestra oración. Y ahí estaríamos completos. Yes, he is. ¿Qué hay acerca de la número dos? Dice, you have a good time on holiday.
Buenísima. Are you? Are you? Huh? Having a good time on holiday. Okay. Okay. Y aquí nos dice que vamos a contestar que sí. ¿Cómo sería? Yes, I am. Yes, I am. ¿Verdad? Sí, yo sí. O sí estoy bien. Vamos a ver la siguiente, la número 3. ¿Qué hay de la número 3? Is your mom Cooking dinner now. Okay. Y aquí nos dice que le vamos a dar afirmativa. ¿Cómo sería? Yes, she is. ¿Verdad? Muy bien, bien hecho. ¿Qué hay acerca de esta? Is your friend playing football? Ok. ¿Cuántos amigos hay ahí? Varios. Hay varios. Entonces, ¿cuál sería el presente, el verbo be? They are your friends playing. Okay. Are your friends playing football? What about this one? They are. Yes? They are. ¿Verdad? Sí, sí, lo están, ¿verdad? They are. Muy bien, bien hecho. Muy bien. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Teacher, cuando sean esas preguntas, siempre vamos a ocupar el ING. Nunca se va a poder ocupar en forma presente o algo. No sé cómo hacer la pregunta. ¿Presente simple o continuo? Ajá. No se preocupe. Vaya, el verbo ustedes lo... Bueno, la verdad no sé, ¿verdad? Muchos de los colegas, ¿verdad? Ellas dicen el verbo normal, el verbo etcétera, ¿verdad? A uno algo más familiarizado. Yo soy un poco más que me gusta llamar las cosas, ¿verdad? Como deben de ser para que ustedes así lo entiendan desde el principio. Se llaman verbos en forma base, ¿verdad? El verbo en su forma base, para que usted lo vaya recordando, ¿verdad? Verbo en forma base. Entonces, el verbo en su forma base, acá no. No lo podemos utilizar. ¿Por qué razón? Porque lo único que nosotros tenemos que nos dice que esto es presente continuo es el verbo en su forma ing. De ahí el verbo be, usted lo va a ver acá en el presente continuo como un verbo auxiliar, un verbo de ayuda a lo que es el verbo principal, porque en realidad el protagonista aquí no es el be, que es is, sino que lo que yo estoy buscando es esto, que es el ING. Entonces, en el caso del presente continuo, usted no va a poder tener el verbo nada más como work, sino que va a tener que agregarle siempre el ING, continuous, ¿verdad? Porque se va a encontrar usted con el pasado continuo también. Y son las mismas reglas, con la única diferencia que be ya no va a ser más am, is, are, sino que va a ser was y were en su pasado, ¿verdad? Entonces, este verbo principal en presente continuo, en forma base, no. Eso sí que no. ¿Que va a tener otros tiempos? Sí. Alguien decía presente simple. El presente simple, ¿verdad? Es otro tiempo. Entonces, los verbos también tienen su forma de acción. Si esta oración... Bueno, en el caso de mi papá, ¿verdad? Vamos a tomar esta oración solo para que ustedes vean. Entonces aquí dice, your dad is working, ¿verdad? Today.
Bye. Aquí tenemos la oración en afirmativo. Fíjense que acá, este today se llama time marker, marcador de tiempo. Si yo lo voy a tener en presente simple, ¿verdad? Vamos a poner PS como presente simple. Aquí no tendría yo más today, sino que diría your dad. Ya les muestro algo ahí. ¿Verdad? Work every day. En este caso del presente simple, incluso acá nosotros para el presente simple utilizamos el verbo en forma base y le agregamos la S. Ahí solo se utiliza en forma base y se le agrega la S, pero cuando es tercera persona. Si yo quiero decir que yo trabajo todos los días, ahí va a ser diferente. I work every day. ¿Verdad? I work every day. La única manera en la que yo puedo utilizar un verbo en forma base es en el presente simple. Primera persona, segunda persona, ya sea en este caso plural o singular, y lo que son los plurales we y they. Pero eso le va a usted a determinar de qué usted está hablando, porque este presente simple quiere decir que la acción de este señor se repite día tras día, tras día, tras día, sin parar, ¿verdad? Es algo que se repite sin parar. En cambio, en la primera, que era la que nosotros estamos viendo, esta lo está haciendo ahorita. ¿Lo va a hacer mañana? No lo sé, lo está haciendo ahorita nada más. Pero en la segunda, sí lo hace todos los días. Entonces, tienen que ustedes tener mucho cuidado, porque, bueno, ¿verdad? No sé. La verdad, cuando les enseñé en el continuo, el presente simple, en el módulo 2, tengan ustedes a bien buscar ejercicios donde tenga combinados los dos tiempos, continuo y presente, ¿verdad? Como autodidacta ustedes, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ustedes van a aprender a identificar cuál es cuál. ¿Qué les puedo decir yo? Vean los time markers, ¿verdad? Vean los marcadores de tiempo. ¿Y cuáles son esos marcadores de tiempo? Son everyday, today, now, ¿verdad? Esos marcadores de tiempo le dicen a usted de qué está hablando, en qué momento está hablando, en qué tense, ¿verdad? Y van a ver marcadores de tiempo para todos los tense que usted va a ver. Así que en el caso sí se puede utilizar un verbo en su forma base, Rebeca, pero solo en el presente simple. De ahí en presente continuo, nosotros no podemos tener verbo en forma base porque ese es el verbo, el protagonista, ¿verdad? Lo que yo estoy queriendo saber. Entonces, no sé si ahí aclaro un poco la duda o enredé más la pregunta. Sí, teacher. Sí, gracias. Sí. Ok, you're welcome. So, por el momento, ¿verdad? Nos vamos a olvidar de este porque ahorita no. Les recomiendo que repasen las reglas de los plurales. Si no se recuerdan de las reglas de los plurales, repásenlas. Porque esas mismas reglas van a convertir sus verbos a la tercera persona. Así que let's see, any other question regarding to this exercise? Preguntas acerca de ese ejercicio. No, okay. So let's see, it's telling us here that we need to complete the dialogues. Right, we have here a couple of dialogues between A and B, and let's see. I'm going on holidays, so me voy de vacaciones, ¿verdad? On holiday. Y aquí si la pregunta es where, ¿cómo yo tendría que hacer la pregunta? Where are Where are going? Where are you going? Muy bien. I am going on holiday. Good job. So let's see here, right?
he's cooking. And we have here the question, what? What is? What is? He's cooking. He cooking. Okay. Muy bien. My sister is going to England. Here. Who is she? Who is she going? Ah, oh, be careful. Here is asking who. Aquí nos pregunta quién. Entonces no tenemos que tener sujeto. Nosotros vamos a decir who is. Go esto on. Al final. Who is going? Okay. Who is going to England? To England. To England. To England. ¿Verdad? ¿Quién se va para Inglaterra? Here. We are staying at the hotel. Where? Where are staying? Are? Where are staying? Where are we staying? Okay. Where are we? Staying. Staying. ¿Verdad? Where are we staying? Eso sería allí con la pregunta, ¿verdad? Preguntas concernientes a este ejercicio. Si alguien las tiene. Por, yo, ¿por qué? We, ¿por qué we? ¿Por qué después de are puso lo otro? ¿Por qué después de are vamos con lo otro? Muy bien, buena pregunta. Ajá. Porque en este caso necesitamos un sujeto. ¿Verdad? Siempre después de lo que va su WH question, va el verbo be y un sujeto. Unless, ¿verdad? A menos que sea who. Porque who no sé quién es. Ya, ya entendí. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No estamos bien? No, teacher. Ok, si estamos bien, let's continue. Vamos a seguir con la siguiente paginita que creo que es la última. Y ese sí está largo, ¿verdad? Ese está bastante largo, así que vamos a hacer las últimas, ¿verdad? Estas porque son muy parecidas a las de arriba. Así que vamos a hacer acá esta. Like for example, in the very first one. What about this one? I am. What? Learning. 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 How to swim. How to swim. How to swim. Muy bien. Recordemos que en el presente continuo usted va a necesitar sujeto, verbo be, verbo en ing y va a necesitar un complemento. Si lo llega a tener. Si no, no va a ser necesario. Hemos visto acá ya preguntas, afirmaciones y también en parte negaciones. Yo quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta con el presente continuo. ¿No? No, ok. Entonces está clarísimo. Lo tenemos claro. Sí. Bien. Si está claro, pues nos vamos a ir a algo más que era algo que yo les debía a ustedes. Y me voy a decir que no debía, teacher. This. Conjunctions. And and but. Les debía lo que eran las conjunciones and y but, ¿verdad? Y pero, ¿verdad? Que es en español. El y el pero. Right. So it says, right, the theory that the conjunctions in and that can be used to join two sentences. Las conjunciones y pero se utilizan o pueden ser utilizadas para unir dos oraciones. And shows addition and use when the statements are similar. Right. So here we have, I call it Jen. And we talk for an hour, right? En el caso de I o an, en este caso suena, bueno, ¿verdad?
muestra, adición o agrega algo complementario a la sentence, ¿verdad? A lo que es la oración. Se utiliza cuando las cosas son similares o es de lo mismo. Como en el ejemplo, yo le llamé a Jen, ¿verdad? Y hablamos por una hora. Las dos hicimos lo mismo, ¿verdad? Estuvimos hablando por una hora. But is used to connect sentences that express opposite ideas. En el caso de pero, se utiliza para conectar oraciones que expresan una idea opuesta, ¿verdad? I also called Steve, but he wasn't at home. También le llamé a Steve, pero no estaba en casa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que es la en and back. Y si ustedes se fijan y tienen un poquito de curiosidad regarding to mechanics, y tienen un poquito de curiosidad concerniente a la mecánica, hay algo bastante importante. When you use an and they got similar ideas, you don't have the comma. However, in but, as you might able to see, before to place the but, you need to place the comma, right? Si ustedes tienen un poquito más de curiosidad y miran más a fondo con el caso de y, nosotros no tenemos una coma, ¿verdad? Puesto que la idea es la misma o es similar, pero en el caso de but, nosotros tenemos que poner una coma antes del but, porque la idea es totalmente diferente. ¿Qué va a pasar si hay una idea con en y es diferente, pero yo la quiero unir? Pasa lo mismo, con la única diferencia que usted va a tener que tener coma al principio y coma después, ¿verdad? Eso lo van a ver más adelante, pero para que ustedes lo sepan, si tenían la curiosidad, si se puede con en, sí se puede. En literalmente une dos oraciones también, ya sean de lo mismo o de diferente, dependiendo de lo que usted quiera hablar. Por el momento solo la van a ver con oraciones similares, ¿verdad? En dado caso. Preguntas, dudas, comentarios con las conjunctions. ¿Qué era lo que le pedí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, en mi caso tal vez solo ver en las, me imagino, oraciones que están de ejemplo abajo, cómo sería el uso de ella, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, teniendo en cuenta la regla que usted acaba de explicar del uso de coma o no coma, y no hay, entonces supongo que ahí sería and. Correcto. En la segunda sería después de la coma, but. Correcto. Where. Okay. Sí. Así es. Así sería, ¿verdad? En el caso que ustedes la puedan ver. ¿Qué hay de la número 3? ¿Qué me dicen? Yes, but. But también, muy bien. ¿Qué hay de lo que es la número 4? Is that true, right? ¿Qué hay de la número 5? Is that true? Okay. What about the number 6? Is that true? Okay. But true, right? Let's see. Any question regarding to the sentences? ¿Alguna pregunta acerca de las oraciones? No. Is it clear everything? ¿Estamos bien entonces con las conjunctions? Yo, teacher, ¿qué significa cada una de la oración que quieren decir? Ah, en el caso dice Ana le gusta bailar y a Bill le gusta bailar también. La televisión está encendida, pero no estamos viéndola, ¿verdad? Ella compró un nuevo vestido, pero él compró un traje nuevo, ¿verdad? Ellos pidieron café, pero no pudieron tener café, ¿verdad? En este caso no tuvieron café, no tuvieron nada de eso. En el caso de la siguiente, fíjense que yo creo que ahí se me fue la coma a mí. Y creo que es en, porque dice, I ate chicken for lunch and I had it for dinner too.
Entonces dice que comió pollo en el almuerzo y que también lo hizo en la cena. Entonces la idea es la misma, pero a mí se me fue acá la coma en lo que estaba ahí borrando una situación y sería an, ¿verdad? En la siguiente, it was cloudy and cold. Estaba nublado y frío, pero no nevó, ¿verdad? Esa sería la traducción de cada una de ellas. Okay, gracias, gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Todo bien, muy bien. Si está todo bien, ¿verdad? Esto era lo concerniente con las conjunctions. ¿Hay más? Sí, hay algunas otras que las van a ir viendo más adelante. Recuerden estas, ¿verdad? Y su regla, bueno, no regla principal, pero sí, pues la generalidad de ellas, ¿verdad? Veamos. Preguntas, dudas, comentarios con respecto a cualquier otro tema de los que hemos estado practicando, si ustedes lo tienen. Sí, ¿no? No. No, all right. So, permítanme un segundo, quiero ver algo acá. Este creo que está un poco complicado. Vamos a practicar entonces las preposiciones de lugar y de tiempo, que eran las que vimos ayer, pero no tuvimos una práctica formal de ellas, ¿verdad? Ni tampoco la preposición. Teacher, disculpe. Diga. La pregunta. Sí. ¿Y este tipo de documentos los puede compartir en el grupo? Sí, sí se los puedo mandar. Por favor. Les puedo mandar los documentos. Gracias. Ok, gusto. Sí, me recuerdan, por favor, si se me olvida, ¿verdad? A veces en el momento en que estoy haciendo, bueno, uploading the videos, right? Cuando estoy subiendo los videos, a mí se me pasa por alto. Entonces, por favor, recuérdenme. Si ustedes no lo ven durante la noche, recuérdenme en la mañana, ¿verdad? De enviárselos. Teacher, mándenos el documento. Porque a veces me pasa que ya ha pasado el fin de semana, llego el lunes y me dicen, no me mandó el documento. Entonces, por favor, siempre recuérdenme. No me molesta, ¿verdad? Que me recuerden. Háganme ese gran favorón, como dice, ¿verdad? Así que hoy en la noche inmediatamente terminemos, voy a abrir el WhatsApp y se lo voy a mandar para que lo tengan. Así que veamos. En el caso de las preposiciones, ¿verdad? Aquí tenemos... Alejandra has a meeting, 9 a.m. tomorrow. ¿Cuál utilizarían ustedes? At. Muy bien. ¿Verdad? Y si yo les pregunto el por qué. Porque solo se utiliza. Porque es un tiempo en específico. Muy bien, gracias a ambos que contestaron. Entonces, siempre, ¿verdad? Justifiquemos nuestras respuestas. Siempre va a haber alguien que nos va a cuestionar por la respuesta. Muy bien. The candy shop. Costa's Road, it says, closes midnight. Vea, aquí tenemos la candy shop que está en las Costa's Road, ¿verdad? Cierra a medianoche. ¿Cómo sería acá? ¿Cuál elegirían ustedes? Muy bien, at midnight. ¿Estamos seguros que sería in? Sí, es in. Yes. ¿Por qué? Porque está diciendo dónde están. Porque está diciendo dónde está. Muy bien. Ok, y on también es dónde está. Y sería on, porque creo que está hablando de una calle o algo, el que está sobre una calle. Muy bien. O una avenida, hecho, no sé. Es una calle. Algo así. Uh-huh. Es un camino, ¿verdad? On Costa's Road, closes at midnight, ¿verdad? Recordemos, en las preposiciones de en lo que es de lugar, ¿a dónde dice en este caso? Para lo que es el índice que son espacios cerrados, ¿verdad? O espacios en específicos y también regiones, ¿qué? Geográficas,
¿verdad? Pero si nosotros tenemos, en este caso, una surface or public transportation, ¿verdad? Nosotros ya tenemos ahí algo diferente. Y realmente este ejercicio nos dice que está en las Coastal Road. Entonces, esa Coastal Road o el camino, ¿verdad? O ese camino es la superficie donde está indicada esta tienda. Así que let's be careful on it. Let's see the number three. What about the number three? What are you gonna use? At, on, or in? ¿Alguien dice on? ¿Los demás qué decimos? At. At. Porque está alguien dice at. Hablando del time. Está hablando cerca del time, ¿verdad? Del time, lunch time. Un tiempo en específico, ¿verdad? No va a ser para el desayuno, no va a ser para la cena, sino que para lunch, ¿verdad? In Russia, it ends snow frequently, right? Especially at, on, or in? In December. In December. Why in December? Porque está dando el, está especificando una fecha, un mes específico, diciembre. Diciembre. Thank you. Good job. So we got Katerina. Do you think that the future there will be a way to make it to Mars? ¿Verdad? Le preguntan a Katerina si ella piensa que en el futuro va a haber alguna manera en la que lleguen a Marte, ¿verdad? Que se pueda llegar a Marte, a Mars, ¿verdad? What about at, on, or in? At, in. Okay. Alguien dice at, alguien dice in. ¿Quién me dijo at? ¿Por qué at? Para mí. Creo que no, porque el futuro no es un tiempo. Sí. Bien. Es algo que va a pasar, ¿verdad? Es algo que podría ser, ¿verdad? Que suceda, no sabemos. In the future, dice ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería entonces? Alguien me dijo in, ¿por qué in? Yo digo que in porque como está hablando del futuro y es una cosa muy amplia, ¿verdad? Un término muy amplio. No nos menciona un momento en específico del futuro, ¿verdad? No dice en el año tal, ¿verdad? No. En el año tal. No nos dice tampoco en este caso ni en el mes tal. Entonces, el único que nos queda por generalidad es el in, ¿verdad? In the future. Muy bien. Bien hecho. Porque es algo que va a pasar, ¿verdad? Sí, es algo que va a pasar. Si ustedes lo miran acá, ¿verdad? Bueno, ya casi terminamos porque ya casi es hora. Si ustedes lo miran acá, at dice que es para un tiempo en específico. In dice que para meses, años, centuries y long periods of time. Entonces, el futuro, pues, si ustedes ven acá, in the past, in the future. O sea, es un periodo demasiado largo. Ahora bien, on tampoco, pues, si nos vamos por discriminación, y si usted solo se recuerda de que cómo se utiliza at y on, entonces la única que le queda es in, ¿verdad? Porque on es para días y fechas. Entonces no nos dice en el futuro, ¿verdad? On the 2100, ¿verdad? No nos dice que el año tampoco no nos dice nada, sino que solo el periodo largo de tiempo, pues es in, ¿verdad? Ahí tenemos un periodo largo. Con respecto a la regla, ¿verdad? Si lo vemos así, o a la generalidad de ella. Muy bien, son las 10 con 01 minuto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario antes de que nos retiremos, pues nos vamos a ver hasta el día lunes. Y si no lo hay, pues cualquier cosa siempre voy a estar disponible dentro del grupo de WhatsApp. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. No, teacher. No. Ok, si no la hay, bueno, pues esto sería todo de mi parte por esta semana. Así cerramos sesión número 5. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. Descansen. Take care, right? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Adiós, buenas noches. Cuídense todos. Pasen buenas noches. Cuídense. Bye bye. Take care.
Sí o sí. Sí o sí. Bye bye. All right. Okay.